buen día, comunidad de GES Media. Este es el programa Contarse, dedicado a la narración oral, y yo soy Jan Rosagel, conductora de este programa. El día de hoy quiero abrir este pequeño capítulo con una gran poeta que es Pita Amor. Pita Amor fue una gran mujer, muy irreverente para su época, y escribió grandes poemarios como Décimas a Dios, entre otros. El día de hoy me gustaría abrir con estos versos. Dos escaleras existen en el fondo de mi ser. Si por una, al descender, me voy hundiendo en el suelo, por la otra, me elevo al cielo. Entre ambas he de escoger. Al final de la primera, todo es ya serenidad. Se terminó la ansiedad, pero también la esperanza. Y en el implacable alianza con descarnada verdad, para siempre se confunden un helado pensamiento y nada, un desaliento. Todo el cerebro ha invadido, el ser no tiene sentido, es solo un experimento, y la mudable materia, ¡ay, suelo desolador! Porque congelé mi ardor y descendí la escalera. Si por la otra yo subiera, cesaría mi pavor. Es más difícil subir. El corazón se sofoca y en cada peldaño toca espacios que son locura. Así se llega a la altura. Quisiera volverme loca. Y el día de hoy tengo un gran invitado para ustedes, traído nada más y nada menos que de Veracruz, pero también él trabaja aquí en la Ciudad de México, más bien en el Estado de México. Es Luis Martín Fajardo. Luis Martín Fajardo, les voy a contar un poco. Es un gran amigo. Compartimos muchos placeres, muchas vivencias juntos, muchos viajes juntos. Lo conocí como he conocido a muchos narradores en el ámbito de contar historias, pero ahí lo conocí más aprendiendo a contar historias. Luis Martín Fajardo es narrador, gestor cultural y docente. Una de sus grandes labores es la de tener un festival en Veracruz, en el municipio de Espinal, donde en esta comunidad se invita a grandes narradores para que cuenten historias, pero no solo en Espinal, sino también en los municipios muy cercanos. Ahí yo he tenido, por ejemplo, la experiencia de ir a tocar puerta por puerta y decir, ¿le puedo contar un cuento? Pero que se presente él solito y que nos cuente más sobre él. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hasta que se nos hizo. Ya me habían invitado, pero no había podido venir. Estoy muy contento. Soy Luis Martín Fajardo, que ya me mencionó, originario de Espinal, Veracruz. Un hombre soñador, un hombre creativo, un formador, no solamente de alumnos, sino también de artistas. Y ahorita que describiste que soy gestor cultural y aparte director de un festival, aunado a esto, también soy profesor. Doy clases de español en una escuela secundaria en el Estado de México, en Ixtapaluca. Es una escuela antorchista. Ahí estamos trabajando. Mándale saludos. Un saludo para todos mis alumnos del grupo de tercer grado, allá en la escuela secundaria José Martí, en Ixtapaluca. Un saludote. Bueno, estoy muy contento de estar aquí, de compartir un poco de lo que he vivido y sobre todo estar contigo para mí es un honor. Luis Martín Fajardo no solamente es todo lo que ya mencioné, también tiene antecedentes como en el arte, como es maestro de danza. Él tenía un ballet folclórico en Espinal, ¿verdad? Sí. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Claro, todo inicia desde que soy un niño, que siempre fui un bailarín, era el artista del pueblo, y cuando entré a la normal superior también me metí al grupo de danza, y tuve un maestro maravilloso que es Gerson Rodríguez, quien me formó como bailarín. Y tuve el sueño también de compartirlo en mi pueblo, y cuando regreso a Espinal en 2005 inició un ballet folclórico que se llamaba Caltucuni, que significa Espinal en la lengua totonaca. Ahí iniciamos durante 8 años un trayecto de formación de bailarines impresionante, en donde cada uno de ellos tenía la oportunidad de poder experimentar lo que era ser un artista, no solamente moverse en el escenario, sino saber por qué se mueve, por qué se expresa cada uno de las notas, de los pasos, del desplazamiento, de la coreografía. Y era impresionante ver el trabajo como director, ya no como bailarín, porque es distinto ser bailarín y ahora ser director de un grupo folclórico. Era impresionante ver cómo ellos se desplazaban, bailaban, se movían, se enamoraban y enamoraban también al público. Y eso fue. Y quiero compartir algo. Luis Martín y yo tenemos muchas anécdotas de vida y sobre todo siempre nos hemos preguntado por qué escogimos lo difícil, ¿no? Que es el arte. Escoger lo difícil es dedicarse al arte. El arte es un gran transformador social y de los seres humanos, pero para sobrevivir del arte siempre ha sido complicado. Pero hay algo que nos mueve muy adentro, que nos expande y que no podemos callarlo, opacarlo. Y él me contó que de niño recitaba en la escuela poemas, ¿no? Y me gustaría mucho que nos compartiera como ese primer acercamiento a tu voz. A tu voz propia. Sí, estaba yo en la secundaria, en segundo grado de secundaria, y como muchos de ustedes, me creía que cuando caía una hoja era por mi culpa y sentía que yo era el peor del mundo. Un profesor fue el que me salvó, me dijo que me iba a subir puntos para poder aprender una poesía y competir contra otros compañeros. Y fue así cuando me acerqué a un poema que se llama "Qué suerte he tenido de nacer", que eso fue lo que revolucionó mi vida. Fue una chispa impresionante cuando de pronto me paro frente a todos mis compañeros y ahí me doy cuenta de que valgo cuando escucho el aplauso. Sabía que era un artista, en ese momento lo supe y fue algo maravilloso porque empezó a transformar no solamente mi trayecto, mi andar, sino también el contacto con los otros. Ya me empezaban a ver, que eso era impresionante y me gustaba mucho. Ya me sentía todo un artista maravilloso y a partir de ahí, de la palabra, fue que empecé a crear, a creer, a entender que el trayecto de mi vida iba a ir por este camino, por este rumbo de compartir no solamente mis experiencias, sino la palabra y la forma en que lo compartía. Y es lo que me ha hecho hoy por hoy ser un artista seguro de lo que hago y de lo que quiero. ¿Y recuerdas algunos versos? No te pongas nervioso, tú tranquilo. Algunos versos de ese poema. Están los nervios. De ese poema, ay, que creo que no recuerdo. Recuerdo otros poemas que he dicho, que es el de Poema a la Madre, que dice... Que es un clásico. Que es un clásico. Claro. Yo fui medio consentido por ser el hijo menor, y ya mi hermano el mayor me llamaba el preferido. Razones habrá tenido que cuando me perseguía, detrás de ella me escondía, y ya estaba defendido. Si mi padre me mandaba a la cama sin cenar, la veía aparecer haciéndose la enojada. Y a escondidas me pasaba la parte mía en un plato, y a la próxima, te mato, me decía y lagrimeaba. Aquel delantal mojado de lavar en la pileta, que retorcía tan inquieta porque alguno le había avisado que su hijo se había peleado con otro chico en la esquina. Y al rato yo aparecía, con un ojo amoratado. Recuerdo lo que pasó la vez del pantalón largo. Fue un momento muy amargo. Me miró, me tocó, decía, ¿cómo creció? Si ayer lo hacía dormir. Y al quererse sonreír, el llanto la traicionó. Igual que muchos, creí que sabía demasiado y por unos labios pintados del lado de ella me fui. Y aquel día en que volví, arruinado y amargado, en vez de dejarme a un lado, se puso a rezar por mí. Cómo castiga la vida, cómo traiciona a la gente, cómo se dobla la gente por un plato de comida. No hay uno que no te pida su parte por un favor y se calcula el valor que pueda tener tu herida. Solo ella nos defiende porque somos su misma sangre, porque solo te da una madre la amistad que no se vende. Yo quería hacerle versos, como ella los merecía. Los empecé tantas veces y aún no salgo del comienzo. Pero es que a una madre yo pienso, ¿qué se le puede decir? Solo se puede escribir en la ternura de un beso. Bueno, y esa es una de las poemas muy, muy padres que me gustaron mucho. Y que, por cierto, cuando competía, ganaba, ¿eh? Era... Sí, tenía esa gran... Tenías como este don, ¿no? Que a no a todos se nos da y que lo descubras a una edad tan temprana es maravilloso. Muchos encontramos el arte ya muy, muy grandes. Algo que él y yo siempre hemos conversado es que el arte transforma a las personas. Nos transforma por completo, nos aporta algo extraordinario. Y Luis se ha encargado como de no solo llevarlo para sí mismo, sino también compartirlo con su comunidad o en cualquier espacio donde él trabaja, por ejemplo con sus alumnos, les lleva a escritores, les lleva a lecturas, les lleva a poetas. Y en su municipio de donde eres originario, que me gustaría un poco que se los describieras para que se lo imaginen cómo es, porque a mí me encanta Veracruz. Bueno, siempre que voy hace mucho calor, mucho calor, y tiene una vista preciosa y poco a poco vas bajando al pueblo, pero cuando lo ves desde arriba se ven las montañas, que es de la Sierra Poblana, porque tiene frontera con Puebla y tiene un río, ahí a lo lejos, a lo lejos. Pero tú descríbeselos mejor y cuéntales un poco de la historia. Bueno, Espinal, un municipio clavado en la Sierra Totonaca, se le llama el Balcón de la Sierra Totonacapa, porque de ahí podemos observar toda la sierra, tanto veracruzana como poblana. Y sí, en efecto, es un lugar absolutamente verde, con una vista maravillosa, sobre todo en las noches, cuando de ahí podemos ver municipios como Quetzalán, que estamos a una distancia muy retirada del pueblo, y otros más que están cercanos ahí. Y es impresionante las madrugadas, cuando estamos divirtiéndonos, compartiendo la palabra, contando historias, y de pronto la niebla empieza a bajar y empieza a sentirse ese fresco que te combina con un poco con el calor, y empieza a sentirse más el ánimo, ¿no?, de la vida. La gente es maravillosa, es un pueblo muy pequeño, el cual necesita muchísimo del arte, porque el arte sensibiliza a las personas, y esto soy un ejemplo claro, y lo digo con toda la confianza del mundo, que cada vez que acercamos el arte y la cultura a los niños, a los jóvenes, a la gente adulta, hay otra perspectiva de vida, hay otra forma de ver las cosas, y eso para mí es un compromiso. Por eso estamos como constantemente llevando actividades, y lo que comentabas, eso de compartirlo es importante. Cuando era niño no tenía los espacios, y ahora que soy un artista que tiene en sus manos la oportunidad de llevarlo, lo comparto, y eso para mí es un gran premio que la vida me otorga, ¿no?, de compartir no solamente con los niños, sino también con los profesionales. Y ahora vamos a entrar a un tema que le apasiona mucho y que nos apasiona también, que es el Festival de Narración Oral que tienes en Espinal, Veracruz, que siempre se me dificulta mucho pronunciarlo, voy a intentarlo. Quinta Chihuincán Macachán. Ya, miraron latinas. Nuestra voz llegando lejos en Totonaco. ¿Nos cuentas? Sí, 2014, precisamente anoche subí unas fotos al Facebook. 2014 empezó ese sueño, esa cosquillita de querer hacer algo, de compartir este tipo de actividades artísticas. Y fueron el acompañamiento de dos narradores, que fue Patricia Soria y Arturo Campos, quienes en el afán de poder compartir con el pueblo me acompañaron, y ahí nace la idea. Quinta Chihuincán Macachán, nuestra voz llegando lejos en lengua totonaca, fue el nombre que se le puso. Primero fue un sueño propio, que se empezó a compartir con un equipo de trabajo maravilloso, como es Tania, como es Hugo, como es Lupita, quienes son del pueblo, son profesores, y a Hugo, que es un artista maravilloso, que les empezó a gustar del festival, y empezamos a armarlo. 2015 fue la primera edición del festival, y nos acompañó como madrina la gran Marcela Romero, una narradora extraordinaria y maravillosa, quien yo admiro y quiero demasiado, y que junto a ella también Benjamín Briceño en otro momento también estuvo siendo parte de este festival, y durante 3 años continuos estuvimos dando la talla en el pueblo, que tú eres testigo de eso. Ya estuviste en la segunda edición, pero en el primer año, que fue en 2015, fue todo muy en la comunidad. El año que invitamos a Jan, junto a otros narradores extraordinarios, ya se expandió, no solamente era en la cabecera y en las comunidades del pueblo, también eran otros municipios, y en el tercero pues se expandió más. Ya teníamos 8 municipios cercanos, que eran los que también acompañaban este festival, y creció este compartir de la palabra. Y hoy por hoy tenemos un año de receso, vienen nuevos proyectos, vienen cosas padres para el pueblo, pero tengo que compartir, o sea, soy profesor, también tengo que estar acá, el tiempo de distancia es complicado, entonces como organizador también se me dificulta un poco. Y te quiero hacer una pregunta fundamental para esto que nos cuentas, es ¿por qué elegiste hacer un festival de narración oral y no de danza o de teatro? ¿Por qué la narración oral para ti? Porque cuando me vengo, esa es parte de la historia, te voy a contar, ya toda la gente va a saber un poco de esto. En 2013 decido, porque ya trabajaba yo en Espinal como profesor, decido salirme de todo eso y buscar mi sueño. Mi sueño siempre era el teatro, el arte, que la gente aplaudiera cuando me subiera al escenario y cuando me bajara. O sea, lo dejaste todo. Dejé todo, dejé a mi familia, dejé el ballet folclórico, dejé la clase de cultura, dejé mis clases, dejé todo. Y me vine en 2013 buscando esto que tanto... Un sueño. Me apasionaba desde antes. Y no quería morir en el último suspiro y decir, ¿por qué no lo hice? Entonces me vine para acá. Estando aquí, escribí cartas según para este teatro, que para el CEA y CEPAC, pero pues como tienen unas características físicas, pues no podía entrar, ¿no? Y mandé una carta a Fantártida. Era dirigida por Benjamín Briceño, o es dirigida por él. Y fue así como empezamos a conectar con la narración oral. Marcela Romero me empezó a formar y ahí descubrí que tenía yo la oportunidad de poder expresar todas las emociones que tenía. De que no hacía falta tener un personaje como tal en teatro, sino que esto me permitía ser más libre. Porque se reinventa el cuento, lo apropias y lo haces tuyo. Y a partir de que lo expresas y que lo empiezas a narrar, contactas a la gente y esto... Es maravilloso, ¿no? Ver cómo empieza a tener esta vinculación visual de la palabra y cómo las imágenes empiezan a volar y todos las van agarrando como quieren. Y eso era un mundo maravilloso. Y decido, digo, oye, yo que estoy viviendo esto, ¿por qué no compartirlo con el pueblo? Y si es así como arrancamos el sueño de llevar el festival a Espinal. Y antes de que empezara el festival, yo ya tenía aquí la idea. Yo dije, yo quiero ver a toda la gente de tal forma, yo quiero estar hasta atrás para observar a todos y que esté al frente el narrador. Nunca pensé que Marcela Romero iba a aceptar asistir y pasó tú. Pasó, de pronto estaba parado a las espaldas de todo el público, observando a todo el mundo, cómo se reía, cómo las imágenes viajaban, cómo Marcela Romero en el escenario compartía y las lágrimas aquí brotaban, porque soy muy sensible, tú sabes, ¿no? Muy emocionante. Pues. Muchos no conocen como el arte de contar historias o la narración oral, pero es todo un arte y es un arte milenario y también en México es un arte que lleva un tiempo y digamos que hay grandes maestros de la narración oral. Uno de los que acaba de mencionar es Marcela Romero, que son como uno de los grandes... íconos de la oralidad en México, pero también está Benjamín Briceño, también está Armando Trejo, que es Armando Trejo, también está, bueno, hay como estos Moisés Mendelewish, ¿no? Que son grandes formadores de otros narradores orales y cuando te cobijan y te dicen, sí, vente, haz tus proyectos, cuenta conmigo, es como una parte que nos empodera a nosotros como artistas, ¿no? Yo creo que la narración oral es la búsqueda de la voz propia y todo lo que contamos nos recuerda a quiénes somos o tal vez que no somos. ¿Tú qué crees que es la narración oral? Híjole, yo creo que la narración oral es una parte de como la respiración misma. Es algo que te hace y que te nutre, que cuando la compartes con el otro te permite que él te descubra y tú descubrirlo también. Y cuento esto porque tuve una experiencia en el festival, ¿cómo se llama? Festival México. Cuéntale México. Cuéntale México, perdón, se me chispoteó. Tuve la oportunidad de asistir, pues, fui invitado por Armando Trejo, el organizador, gran maestro, y yo estaba muy nervioso, demasiado nervioso. Subí al baño, hice como un juramento con el cuento. Y le dije, ayúdame, por favor, ayúdame. Yo te voy a ayudar a brillar, por favor. Y cuando me subí al escenario, una conexión impresionante. Con lo primero que dije, el público rápido conectó. Cuando empezó a reír, dije, no, ya, esto es mío. Y es algo como mágico, como no hay forma de explicarlo, sino cuando lo vives en el momento es como... Vaya, esta energía impresionante que te va conectando, que te va dando, que va cosquillando todo el cuerpo y de pronto dices, aquí estoy. Y cuando dices gracias y el público, ¡bra, bra! Ese es el mejor premio. ese premio, pero sí es esa energía que a veces no se puede explicar. Es innombrable, ¿no? Sí. Las poéticas son innombrables. Cuando descubrimos algo que nos hace auténticos y que nos hace como hacernos como pavorreales, son innombrables. O sea, ninguna palabra nos puede alcanzar para decirte lo que siento. Hay una cercanía. Pero hablando de esto, que es la búsqueda de la voz propia, ¿te da miedo contar? Híjole, sí, creo que me di cuenta que me gusta mucho esta parte de la oralidad y hablo mucho a veces cantinflo demasiado. Pero cuando estoy en el escenario, creo que es ese compromiso tan riguroso, no sé, es algo que me pone muy nervioso y de pronto digo, no, mejor voy a organizar festival, mejor me voy a dedicar a estar acá atrás, a dirigir, decir, no, a ver, aquí quiero que todo esto salga de tal manera, dirigir gente, me encanta porque soy muy exigente, demasiado exigente, entonces sí quiero que todo lo que me imagino lo quiero tal, entonces sí voy dirigiendo y el narrar sí me pone muy nervioso. ¿Y qué aconsejarías a aquel que te está escuchando, que a partir de que te escuchó dijo, ay, narración oral, pues yo soy bueno? ¿Qué le aconsejarías a alguien que tiene la inquietud de contar historias? Yo creo que lo más importante es, primero, descubrir esa habilidad que puedes tener, ¿no? A partir de que descubras, buscar un lugar para estudiar. Sí, enfrentarte un poco a las nuevas redes sociales, a las redes sociales o al internet, en el YouTube, y ves imágenes, ves, escuchas voces y de pronto las imitas. Y yo creo que es importante que cuando descubras para qué eres bueno, o tu voz también, buscar un lugar donde puedas estudiar para poder educarte. Y a partir de ahí haces tu propio estilo, exploras, viajas, observas, estudias todo lo que hace el profesor y tus compañeros y de pronto encuentras un estilo propio, pero es importante estudiarlo, pero primero es redescubrirse y creer en ti. ¿Te gustaría compartirnos alguna pequeña anécdota, pequeño poema o pequeña parte de alguna historia que cuentas? No todo un cuento si no lo quieres compartir, pero algo que quisiera compartir. Bueno, hay un cuento. Mi nombre completo, va a decir. Sí, hay un cuento que lo leí en un libro de Jorge, que es como el argentino Jorge Bucay, ¿cómo es? No. Bueno, encontré en este libro encontré un cuento que era El gusano y la flor, y que me gustó mucho, y se lo cuento siempre a mis sobrinos nada más, se lo voy a contar a ustedes. Es muy chiquito, muy chiquito. Bueno, era un gusano gordo, muy gordo y viscoso. Siempre quería encontrar el amor, pero nunca encontraba con quién. Un día, saliendo de su casa, se estiró demasiado y bostezaba y empezó a caminar. La gelatina se movía demasiado. Iba volteando de un lado hacia el otro y de pronto, en el horizonte, ahí arriba estaba, tan alta, tan bella, una flor de la cual quedó enamorado a la primera vista. Por más que quiso correr, no podía. Voy por mi enamorada, voy por mi enamorado. Sus amigos que estaban a los lados, que salía de pronto un escarabajo, de pronto salía un sapito y le decía, ¿a dónde vas? Voy a ver a mi enamorada. ¿Cómo crees que te vas a enamorar? Le decían los demás, es una flor, no vas a poder enamorarla. Y no le importaba, él quería llegar a ella. Cuando, después de muchos días, llegó al tallo y empezó a escalar, empezó a subir. Yo quiero llegar a mi flor, quiero besarla. Así pasó todo el día y toda la tarde. Al llegar la noche, se quedó dormido y resbaló. Así pasó todo el siguiente día y el siguiente día y la siguiente noche, y subía y resbalaba, hasta que en un momento de tanto deseo empezó a subir y se durmió otra vez, pero quedó tan agarrado, tan arraigado a ese tallo que se quedó pegado. Ese gusano se transformó en un hermoso capullo, y a los días que pasaron, de pronto de ese capullo enorme salió una hermosa mariposa, y ésta voló hacia la flor, la abrazó y le dio un hermoso beso de amor. Bueno, y es una parte de la historia que les cuento a mis sobrinos. Maravilloso. Pues ya estamos a punto de terminar este programa de narración oral. Muchas gracias por acompañarnos. Nos gustaría saber qué opinan del programa, de los invitados que hemos traído. Este también es su espacio. Si ustedes quieren venir, estaremos encantados de escucharles. Algo con lo que me quedo mucho de Luis Martín es que es un ser humano que persigue sus sueños, que comparte los sueños, y no sobre todo eso, no solo eso, sino que los hace realidad, ¿no? Y creo que ese es como el mayor aprendizaje que yo le tengo. Lo dejé absolutamente todo para seguir un sueño. Y aquí está, imagínense. Y Luis Martín, ¿te gustaría compartir algo ya para finalizar este programa? Sí, sean felices. Siempre, ante cualquier situación, ante cualquier circunstancia, siempre hay que ver la cosa positiva. Busquen eso bonito y sean felices. Es muy complicado en estos tiempos, pero siempre se disfruta de las cosas. Gócenlas, porque uno no sabe cuándo se puede ir. Y aunque pasen muchas situaciones negativas, en el último suspiro uno dice, gracias, ¿no? Muchas gracias. Pues esto fue Contarse, programa dedicado a la narración oral. Muchas gracias por acompañarnos, Luis. Sé que hay mucho más que hablar, pero bueno, el programa dura muy poquito y los narradores tenemos una lengua bien larga que cuando la desenrollamos, ¡uy! Y esto siempre pasa, pero ojalá que en programas más del futuro nos puedas acompañar con otro tema, que nos hables, por ejemplo, de tus clases de español, de ser estudiante, de qué sienten los jóvenes, qué temas les interesa, ¿no? Y pues muchas gracias. No, gracias a ustedes, y recuerden siempre perseguir sus sueños y luchar por ellos. Y les mandamos como un gran saludo a todos nuestros amigos narradores que nos hemos conocido por ese festival. Sí. Y también a todos sus alumnos que yo he conocido porque me he invitado a contar, a contar cuentos y a dar talleres de poesía. Entonces también un gran saludo. Y pues yo soy Jan Rosagel, esto fue Contarse y nos vemos muy pronto.